¿Escucha a Lala? Tantito, sí. Creo que está cagando, entonces luego maulla. Es al chile. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Anime Chibuy, un espacio en este canal en el que hablamos de anime. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del segundo capítulo de esta quinta temporada de Boku no Hero. Y Ariel Poncho, ¿qué les pareció? Estuvo bien, Todo bien, güey. estuvo bien. Adapta el Bien. manga, es una parte que me interesa ver en Endeavor, Hawks. Creo que es de lo que mantiene vivo este manga. El darle juego a los héroes adultos es lo que hace que no me exaspere con lo que sucede con los niños. Entonces yo estoy muy feliz con que se desarrolle esto. Sí, yo también, la verdad me gusta mucho lo que hacen, pues principalmente con Endeavor. Ya lo hemos dicho antes, bueno, al menos para mí Endeavor es el mejor personaje que tiene Boku no Hero, es el más interesante. Y aquí realmente ves por qué, ¿no? Esa dinámica que tiene con la familia, con los conflictos familiares que tiene él, tratar de ser un mejor héroe, pero por ende, como que se sienta la diferencia de que su familia no lo quiere por todo el abuso que él llegó a someter ahí en ellos. Se siente en este episodio, está muy chido. Aparte de toda esa... ese pedo de ser que Hawks es como un triple agente, ya no sé ni qué vergas es, güey. Pero, Sí. pero este está chido. Y pues bueno, ya ves la historia que se chutaron, bueno, se robaron de básicamente de Avatar, güey. Con este ¿Por? Deku. Por las vidas pasadas. Por las vidas pasadas. Ah, ya, sí. Sí, realmente fue un buen episodio, o sea. Es historia de los personajes y realmente hace que empatices todavía mucho más con Endeavor y cómo están presentándote a Hawks. Realmente está muy chingón, o sea, te hace creer que es el número 3, ¿no? O el número 2 el ahora. Dos, es el 2. El 2, o sea, realmente. Y es el más joven, además, creo que mencionaban en Ajá, la temporada pasada. Un prodigio y todo. Y está muy bien cómo te presentan primero como que estaba aliado a la Liga de los Villanos y después te dicen, no, está de doble agente. Y está bastante padre. Es triple, porque... Sí, sí, doble agente es porque ya está aliado con la Liga de los Villanos, güey. No sé, está raro, güey. Pero... Sí, raro. Ustedes, el único detallito, sentí otra vez rara la entrada del opening. Ustedes, ¿no? Como que entra de putazo. Está Endeavor ahí tirado en la cama y de la nada lo pone así... Sí, como que tiene un segundo en pantalla negra, ¿no? Es lo como que veo que tiene. Es extraño. ¿Y no sintieron que también la animación estaba medio feita en ese episodio? ¿O estaba como que extraña? Los modelos se me hicieron medio raros a mí. O sea, ¿cómo estaban diseñados los personajes? Fíjate pues que justamente ayer como andaba no hay tanto viendo... movimiento, lo sentí. Ayer andaba viendo un análisis de un animador reaccionando a la animación de Seven Deadly Sins. Y después de ver eso, güey, se me hizo bastante buena esta, te lo juro. Ah, bueno, es que Seven Deadly Sins ya es otra cosita, ¿no? Sí, pero sí, lo he visto, sí. Solo sé que la animación era es una joya de mala animación, güey. Chale, sí. Pero bueno, lo digo porque yo realmente no noté que fuera mala la animación, pero igual y sí. Yo, no es que fuera mala, sí, solo que lo vi tú hablas como de los que... diseños, ¿no? Sí, los diseños se ven un poco medio descuidadones. Y la animación en general se ve, pues está bien, o sea, no pasa mucho, aparte es el drama familiar, son pues medio varios temas lo que toma este episodio, pero no tienen por qué animarlo como si fuera Wonder. Sí, no había necesidad, ajá. Lo único es lo de Mirko. ¿Qué fue Mirko? Que tapa las llamas de Davi. Ah, es cierto, tienes razón. Ah, que enfrentaron a Mirko bebé. Mirko waifu. ¿Es la conejo? Sí. Ah, yo creo que era Lola Bonnie, güey. Es un personaje para solamente vender, güey. O sea. Hey. Sí, la vas a ver ya más después. Que es la Pero, tercera, o sea, número 3, creo. Es como el 4 o 5. ¿Cómo está ahorita el ranking? Que es número lugar en Endeavor, ¿no? Luego está Hawks. Luego Hawks. Y luego es el de los pantalones. Ajá. Y luego ella. Luego Mirko. Y luego ella, creo que sí. Es la 4. Pero ahorita no sabemos dónde está Ginis. Porque pues el güey desapareció por un chingo de tiempo ahí en el anime. Pero bueno, a ver, hablando ya del capítulo, nos centramos en la trama de cómo está lidiando ahora Endeavor con ser el número 1. Que realmente, si te pones a pensar,
Yo que estoy viendo Invencible, el peso que es ser el número uno para proteger a los villanos y que la gente no te puede ver caer, sí ha de ser un peso muy cabrón, güey. Yo no entiendo por qué Endeavor ahora se está uniendo más a su familia. ¿En qué punto decidió eso? No entendí cómo pasó de ser tan frío. Ahora sí ya voy a enfocarme en mis hijos. Pues es que ya lleva buscándolo, ¿no? Desde las temporadas pasadas. Sí. O sea, tú siempre has entendido, y más que nada por la historia, la historia de este... de Shoto, de, ¿cómo se llama ese güey? Este, Todoroki es Shoto. O sea, es que la familia es Todoroki, es Shoto. De Shoto, que él sufrió un abuso muy cabrón por su papá porque pues lo maltrataba a la hora de entrenar, ¿no? Y toda su familia también sufrió parte de ese abuso, pues porque mandó a su mamá pues al manicomio de la locura. Entonces, él cuando logra ascender a número uno a causa de, pues, circunstancias. De circunstancias, uh-huh. No es como que por su propio mérito se da cuenta que le queda grande el trabajo. Entonces, no solo tiene que estar creciendo con la sociedad, también tiene que estar creciendo con su familia y tratar de arreglar ese pasado que él mismo creó. Es por y eso que en este capítulo... En este capítulo sí nos presentan lo que le pesa el ser el número uno y que es extraño porque en las temporadas pasadas nos lo presentaban como el número dos, que realmente él deseaba ser el número uno y se esforzaba un chingo y su manera de pelear. Ajá, es que el problema es que no fue por su mérito. Entonces, él busca esta reivindicación. En la temporada pasada, él se traga su orgullo y se sienta al lado de All Might y le dice, dame un consejo, ¿qué hago? ¿Cómo lo haces tú? O sea, él se está tratando de reivindicar, y entonces también la familia, el pueblo, y termina la temporada 4 en haciendo la pose de All Might, pero con otro brazo. O sea, él está tratando de ir por ahí. Y más que nada le pesó mucho, o bueno, más bien entendió que ser el número uno no es solo ser el más fuerte, sino que tienes que dar una muy buena imagen, que él siendo el número dos no la estaba dando, él solo era el más fuerte siendo el número dos. Y ahora que es el número uno, es ya tengo que mostrarme ante la gente que soy un héroe 100%, que voy a ganar, que siempre los voy a defender y que las cosas que hago es por el bien de la humanidad. O sea, entendió que ese no era el camino. De alguna forma sí está tratando de buscar su propio camino, pero cimentado en la fórmula de All Might. O sea, de su propia forma, pero no está olvidando el legado de All Might. Entonces creo que está bastante bien todo lo que nos transmiten con él. Es un personajazo, güey. Porque sí, es el más interesante de la obra. Sí, güey. Que eso no es ese peso cabroncísimo sobre... Porque no solo eres el número uno, no por tus propias circunstancias, eres el número uno después de All Might. Entonces, sí. Es como me acuerdo mucho, no sé si conocen a Key & Peele, son unos comediantes americanos y tienen un sketch donde... creo que el título es debería apestar ser el siguiente en decir un discurso después de Martin Luther King, ¿no? Donde Martin Luther dijo todo y así es básicamente Endeavor, güey. ¿Qué vergas hago para tratar de...? Él lo dice, moriste tú y murió la esperanza, entonces me toca a mí seguir ese legado. Y la cuestión es si quiere seguirlo a huevo. Bueno, es ahí donde está en su conflicto, no sabe cómo seguirlo. Y seguir a huevo como lo está haciendo All Might o hacer su propio camino, y es lo que él está tratando de buscar ahí. Sí, y es que si eran unos zapatos muy grandes, de hecho, en el episodio se ve como en la tele está pasando los comentarios de la gente de sí peleó, pero se vio que lo lastimaron mucho, y cosas por el estilo, entonces, pues sí, es difícil, güey. Pero ya es medio mixto positivo, y él solía estar súper negativo cuando llegó a primero, o sea, sí transformó a la gente con esa pelea, y es algo curioso que la obra dependía totalmente de All Might, ¿no? Era este factor determinante en la obra. Y la misma obra dice, bye All Might, y ahora nos vivimos por Endeavor. O sea, realmente los más relevantes son, es el héroe número uno, no los chicos, no nada. O sea, realmente los adultos son los que mueven esto y los chicos son unos complementos ahí que creo que están mal manejados. Excepto Shot. Excepto todo. Bueno, porque se permea de su propio padre, o sea, sí, pero sí, Shoto sigue siendo el más interesante de los alumnos.
hasta en la primera temporada lo dice, ¿no? Este podría ser el protagonista. Choto, ¿no? Ah, sí, es cierto, tienes razón. Es que, o sea, sí, quieres o no, esa escena que tiene con la familia dice mucho porque ves como que los tres lados de la situación. Ves a la hermana que quiere aceptarlo, quiere aceptar a su padre de vuelta, quiere aceptar y quiere ver que pues todos están reunidos, es un momento especial. Ves al hermano, ¿cómo se llama el hermano de cabello blanco? Natsu, que completamente rechaza la idea que él no puede perdonar a su papá por todo lo que le hizo a su hermana y a su hijo. Y Todoroki, que está como en un punto medio. Está muy cool eso de... ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, primero está cool eso que le dice lo de... Está bonita la marca en tu ojo, ¿no? Ajá. Y... Sí. Ah, sí, pero muy relax él, o sea, muy, muy sereno. Y dice como que un pequeño cambio puede... Un pequeño, no me acuerdo, puede cambiar como las cosas, la perspectiva. Uh-huh. Sí. Es como lo que está tratando de hacer. O sea, diga, acepto que estás intentándolo, pero pues también dale calma. Sí, exacto. Entonces, está chido, la verdad me gustó mucho eso. ¿Y qué opinan de lo que pasó con Deku? Pues estuvo en manga, entonces... Está muy interesante. Bueno, yo que no tengo nada de idea de lo que está pasando con el One for All y todo, de cómo nació. O sea, realmente el primer One for All tampoco existió. O sea, lo que me da a entender es que el All for One lo creó porque su hermano, su hermano menor es el de One for All, no tenía poderes. Y al final se ve cómo este All for One le agarra la cabeza como para asignarle un poder. Pero sí lo había explicado anteriormente All Might, ¿no? Sí. Bueno, tal vez yo no lo recuerdo. Según yo sí le cuenta a Deku de la historia cuando le habla del All for One. No, del One for All. Pero, o sea, el One for All... Bueno, no recuerdo que había dicho que el One for All, el primero que lo tuvo, no tenía poderes tampoco, sino que, según yo... Que sí tenía poderes. Uh-huh. Que era el de retener energía. Según yo sí le cuenta todo eso de la historia de los hermanos, pero como más simple, y ahorita ya se desarrolló. Que no compro esta historia, la verdad, ¿eh? Yo no veo por qué le quieres dar algo a tu hermano que no te apoya. ¿Para qué, güey? Él no te iba a sentir agradecido por ti. Él te está mandando al caño. ¿Qué querías demostrar? A mí me parece bastante estúpido de tu parte, güey. Tú, todopoderoso. Darle un poder. Porque aparentemente le da un poder inútil. Entonces, ¿también para qué le das un poder inútil? O sea, es una mega conveniencia que le des este poder inútil, que con el quirk que ya tenía tu hermano se logre hacer esto. ¿Qué supone que es el One for All? Yo entiendo que es parte un poder de como pasarse de generación en generación, pero es como nada más super fuerza en general. El poder del que le otorgan al hermano menor es el de pasar energía. Uh-huh. Okay. Pero es que ya no sé si es spoiler, pero según yo ya se explicó, el poder que tenía el hermano menor era acumular energía. Ah, entonces se va pasando el poder y se va haciendo más poderoso. Okay. Sí, sí, sí. Por eso se me hace muy, muy, muy conveniente. Pero... Sí, está extraño ahí, la verdad, sí está medio extrañón. En la que también manejan ese pedo. También te ponen que este güey tiene un imperio. ¿Qué le pasó a todo ese imperio, güey? Sí, sí, es cierto. Porque en teoría, el One for All nunca ha ganado. Entonces este imperio solamente debería ser más grande y más grande siempre. No, porque... ¿no sean los Nomus o algo así? No, porque los Nomus es inteligencia, es algo que apenas se va desarrollando. Entonces sí. El imperio de All for One nada más debe ser más grande y más grande, porque ni siquiera Old Might logró derrotarlo. Yo no veo como por qué está tan destructurado todo lo de All for One, pero va. Sí, está extraño. Aquí te pintan cosas que... Shigaraki lo está reconstruyendo en teoría porque no había nada, güey. Ajá. Sí, de hecho. Sí, no es como que... Porque no iniciamos la historia como de después de que el Imperio del Mal haya caído, ¿no? No, simplemente el mal estuvo ahí siempre y All Might era la esperanza del mundo. Y sí, sí está extraño. Hay puntos que como que dije, güey, que está medio raro. No solo conociendo el manga en general, como que está raro de la obra. Ese comentario que le hice el primero One for All a Deku de... Podría decirte más cosas, pero solo tienes el 20%.
te pinta y te promete para un chingo, güey. Y no sé, es como que... Pero... haya leído el manga o no, estoy seguro que... no vas a volver a ver a esa madre en un buen rato. Y no porque nada más tiene 20%, güey. Por cómo maneja las cosas en la obra es... ¿Pero qué extraño, es esto? Wey. ¿Un videojuego? Tengo que desbloquear... ¿cómo se llama...? Las escenas de videojuego, güey. Las cutscenes. Las cinemáticas. Tengo que desbloquear cinemáticas, güey. Ya cuéntame todo. O entiendo que por la energía no has desbloqueado recuerdos, pero ay, güey. Sí, ese ¿quieres que salve al mundo o no? ¿Quieres que salve al mundo o no? Sí. Ayúdame a ayudarte, güey. Sí, güey, ese comentario se me hizo muy necesario. O sea, voy a regresar a Avatar porque te digo que me regresa lo de la... ya este güey conectando con el Avatar Roku o algo así, pero... sí. O sea, el Avatar Roku no le dijo, güey, nada más manejas el agua, nada más te puedo contar sobre la Nación del Fuego. No mames, era por el solsticio y otras pendejadas, güey. Sí, no, o sea, lo que debió haber pasado es simplamente que se despertara, ¿no? Sí, ajá, exacto, güey. Era innecesario el comentario del... Échale más ganas y te cuento más. Es como que, no, güey. Ya dime qué onda. Sí, está extremito, güey. Pero sí, o sea, realmente... lo que se centra el capítulo es Hoax, Endeavor y Deku, ¿no? Que de Hoax no sé como qué esperanzas o qué piensas, Eric, sobre él a futuro o qué juego crees que puede desarrollar. Es que apenas lo llevo conociendo 3 episodios, ¿no? Bueno, menciono 3 o 2, porque el pasado fue como un flashback. No sé, o sea, es un niño prodigio, es un héroe prodigio. Y lo mencionó en este capítulo, él lo que busca son resultados a largo plazo. Él no le interesa tanto que lo empiecen a ¿cómo se le puede decir? A ubicar no, como un héroe. Ajá, no quiere que lo idolatren, ajá. Uh-huh, entonces, pues es un estratega nato, entonces... No sé cómo lo veo, porque malo no se va a volver. Siento que lo van a descubrir en la Liga de los Villanos. Siento que su vida va a correr peligro hasta cierto punto. Pero no sé. No sé. Su objetivo dice: quiero que los héroes se aburran. O sea, de que el mundo esté en paz y el héroe pueda estar relajado. Y aparentemente es fan número 1 de Endeavor. De Endeavor. Ahí trae su peluchito. Sí. Que igual tampoco se la compro el que... Ey, quiero quedar bien con la Liga de los Villanos. Porque llevas Endeavor, güey. O sea, no estás quedando muy bien, bro. Hiciste todo mal ahí, ¿sabes? ¿Sabes qué? Probablemente es una trampa de la Liga de los Villanos. Llevo un héroe random, güey, y mátamelo. Ni modo. Se supone que soy un triple agente que veo a largo plazo. No soy un güey que veo inmediato. Entonces llevo un vato random, ves qué pasa y te ganas la confianza. Tú al llevar Endeavor no te ganaste la confianza y Davey te mandó a la mierda. Pero, bueno, por lo que entiendo, en este episodio él apenas va a entrar a infiltrarse a la Liga de los Villanos. Yo lo entendí como que ya estaba infiltrándose a la Liga de los Villanos. Ya, no, ya tenía punto, rato. ¿No? Ajá. Entonces, yo qué sé, fue y les echó un discursito de, oigan, güey, tuve que actuar ahí medio, perdón, me les maté un Nomu, pero sí está extraño. Sí está extraño. Sí, no, o sea, te estás ganando la confianza y llevaste al héroe número 1 y tú eres el héroe número 2 y apoyaste al héroe número 1. Y le hacen énfasis en que, güey, no se murió ninguno. Que también, se rompió un edificio, lo partiste en 2. Ey, no hay forma. Pero, sí, porque es un edificio de 50 pisos y cargaste 20 personas. No, güey, eso no hay en un edificio de tantos pisos. No te llevaste ni al personal de limpieza. Pero, ok, o sea, me desenfoqué. Poncho se desenfocó. Como la igual trama se desenfocó ahí. Güey, igual solo llevó a Endeavor porque quería verlo, por ser tan fan. Así se defiende la teoría. No, es que era fan y pues tenía que ayudarlo, muchachos. Uno no puede quería perder verlo. Oportunidad. No me parece porque a lo que se ve ahí, Davey dice, güey, no te creo nada, güey. ¿Por qué llevas a este güey? O sea... Todo mal, pero... Pero bueno, David siempre ha sido extraño. Siempre ha sido como... Estoy en la Liga de los Villanos, pero... muy afuera, güey. O sea, yo estoy como en mi propio desvergue. Sí, está medio camino, loco, ¿no? De hecho, está bastante
gráfico ahí del que le sangra y se limpia, de que se le está como cayendo la Le cara cae todo en la mal, pinche güey. piel, güey. Ese personaje está muy extraño porque yo no lo conozco nada, o sea, no sé ni cuáles son sus poderes como tal. Saca Amaterasu y se desvanece, güey. Entonces, no, realmente no lo conozco y sí me interesa, o sea, sí se ve que, o espero que sea un personaje que vayan a desarrollar y que sepamos de su pasado y por qué es Sí. malo y. Sí, porque en la invasión a como a las clases de verano, a ese campamento, todos los villanos tienen como su momento de lucha y Dabi lo atrapa inmediatamente a Aizawa, me parece, y ya no lo vemos como que actuar de verdad. Y aparte era un clon que dice, bueno, ya me voy, era un clon. Y aquí, ay, sale el conejo, como que se pone difícil. Ah, bueno, me voy. Entonces lo hemos visto ahí. Y también vemos que es el conecte con Hawks, entonces es importante, pero todavía no nos dejan ver qué onda con él. Sí. Y acuérdate que conocía a Todoroki por nombre. O sea, los demás no los conocía por nombre, pero Ah, Todoroki lo sí. conocía por nombre. Y a Endeavor creo que también le hizo una cosa específica. Entonces, ahí hay cositas que luego van a. Y que le dice que le mató a Snatch, que no lo conozco, no sé si se murió fuera de El cámara o algo, pero. igual. El perrito de la familia, yo qué sé. Yo quiero entender que es como es un güey que no vimos, ¿no? Que nada más. Algo que pasó. Sí, pero. Que, bueno, no sé si eso pasó en la batalla de Endeavor del capítulo del último No. capítulo de la temporada pasada. No Fue creo. en otro momento. Estuvo raro No. porque igual yo dije, ah, chinga, ¿en qué momento pasó esa imagen de que mataban a ese héroe? Sí, Pero. no. Yo, por No ejemplo, tengo creo. una duda. ¿Qué pasó con Genist? Con el de los jeans, el del Ah, se hilo. supone que está muerto. ¿En qué momento se murió? ¿Fue fuera de cámara? En un segundo lo reventó All for One. ¿Ahí se En la murió? pre Esa es Ahí la es. presentación de All for One. Verga, no me acordaba, güey. Es que Te entra juro. su soundtrack hermoso que a mí me parece lo más delicioso que tiene Boku no Hero ese soundtrack. El soundtrack sí es buenísimo, O sea, que es la canción de All for One. Entra esa canción y de repente empiezas a ver a esta sombra. Y pues se revienta a Beast Genius, que él estaba en la base de los gnomos. Ajá, Y ahí lo revientan. Ah, okay. Te juro que siempre he olvidado. O sea, yo sé que lo tiene en el lugar 3 porque está como en un lugar desconocido. Pero está muerto. O sea, mucha gente cree que está muerto. Y, güey, ¿qué le pasó a ese vato? No me acordaba bien porque nunca ves el cuerpo, güey. Entonces, ¿estará ¿A poco muerto? sí? O sea, sí se murió ya, no está como herido ni nada. Solo no me acordaba, güey. No me acordaba cómo llegó a ese estado entre desaparecido y muerto, güey. Estaba muy Sí, extraño. según yo es eso. Pero a ver Pero si pues, bueno. Si no se creo que es quieren llegar a las todo, ¿no? conclusiones. Sí. Fue un buen episodio. La verdad que no me aburrió a mí. Me hizo interesarme muchísimo más en Endeavor. Yo que no leo el manga. De Endeavor nada más conocía que había sido muy frío y que siempre había luchado por ser el número uno. Y ahora ya siento más toda esa angustia que está sintiendo por ser el número uno y también porque quiere arreglar las cosas con su familia. Entonces es un personajazo. Me está gustando cómo están presentándome a Hawks. Y lo de Deku, la verdad, no entendí yo casi nada. O sea, no entiendo el All for One por qué era esa su meta. Porque entiendo que la Liga de los Villanos lo que quieren es que los héroes dominen el mundo. Pero No, All no, for que los One. villanos dominen el mundo. Pero quieren pura gente con poderes, ¿no? Ah, ok. Creo que, Claro. bueno, entonces tal vez también estoy confundido ahí. Pero lo que entendí es que All for One estaba ayudando a la gente. Pasándole poder a la gente que quería y a los que no querían quitándosela. Entonces, siento que en este flashback no entendí muy bien su motivación, pero pues bueno, espero que se siga desarrollando y que se haga bien. Pero pues sí, fue un buen episodio. Veamos qué pasa. Sí, yo también, me gusta lo que hace más que nada con Hawkeye, con Hawks y con Endeavor para mí es excelente, tiene una backstory muy buena y tiene una motivación muy chida que tiene que estar llenando, que es básicamente llenar unos zapatos que siempre le van a quedar grandes, y Hawks, pues eso, siempre es divertido ver la historia de un pinche triple, cuádruple agente, ¿no? Entonces, pues estoy en eso. Y con Deku estoy con ustedes. Es súper ambiguo lo que estoy viendo. Lo leí en el manga y se cayó Lola. Lo leí en el manga, güey.
Aquí el escritor se cayó. Lo leí en el manga y no lo entendí. Y lo veo aquí y medio lo entiendo. Pero la motivación sigue medio chuequita, güey. Pero Deku no tiene salvación, el pobrecito. Entonces, pues como que paso y me voy a lo interesante. Me gustó. Ya el siguiente episodio, pues parece que se viene la acción. Y en general creo que está bien. Me gusta cuando arman el mundo de Boku no Hero. Y aquí se ve que es hay elementos muy interesantes en Boku no Hero que pueden estar explotando. Pues sí, adapta el manga 191, 192, 193. Creo que el ritmo está bien porque es un ritmo donde había mucha conversación. Y adaptó 3 mangas, entonces nada mal. Lamentablemente ya vamos a este arco que no me gusta tanto. Pero Endeavor es el mejor personaje de la serie. No por ello defiendo lo que ha hecho él, sino la construcción del personaje, no sus actos. Hulk también me parece un personaje muy, muy interesante. Desde que es presentado, creo que tiene cierta alma ese personaje. De Deku, sí, no soy partidario de él. Era partidario de él. Quizá al inicio, ¿sabes? Porque creí que iba a tener un desarrollo diferente. Lo veo igual. Sí, creo que los héroes son los que levantan. Porque también Mirko ahí siendo como bastante atrabancada y vente, vamos a pelear. Creo que pues, está bien. Eres un héroe, eres así como extrovertida. Y ya. A ver qué pasa con la siguiente saga. A ver cómo lo adaptan. Ojalá se vea bien. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si el día de hoy nos sintieron un poco como distraídos, es temprano y todos estamos desveladísimos. Pero aquí estamos trayendo el nuevo episodio de Boku no Hero. Recuerden darle like. Por favor, comenten y den la campanita, suscríbanse a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como AnimeShibui y en TikTok como AnimeShibui y también en Facebook como AnimeShibui. Así que, por favor, vayan y síganos en todos lados para que puedan ver todo lo que estamos subiendo constantemente. El siguiente video va a ser... Hoy es sábado. No sé. Shingeki no Kyojin, el último manga, ya. ¿No? Ah, probablemente. Veamos. Pero sí es que Shaman King está el jueves. Y Megalobox y Otax y todo eso, no sé muy bien las fechas todavía. Tokyo Revengers tampoco, o sea. Tokyo Revengers yo lo tenía aquí. Creo que es el 2 de abril. No, o sea, es que salió el capítulo especial, pero. Ah, pero nada más dice 2021 de Tokyo Revengers. Sí, abril. Sí. Pues... Y Otax creo que es el 7 de abril. Pues vamos Podríamos hablar de Invencible por ahí, un anime que me está gustando un chingo. Van 4 caps. Jalo, nada tengo que verlo. Me desanimé un poco. Porque vi que Robert Kirkman tiene 144 cómics. Entonces es como, ay, güey, yo pensé que la historia era muy frenética, entonces como que, está chido. Es que ya no sé qué onda. Uh-huh. O sea, decir una pequeña cosita es ese pedo de repente con Robert Kirkman que tiene como que conceptos muy chidos y los trabaja bien, pero son historias larguísimas, ajá, pasa lo mismo con The Walking Dead. Sí leí los primeros 3 cómics y se los pasan por un huevo, entonces confío en que... okay. O sea, realmente me gusta más la serie. Okay. Confío en que a lo mejor le dan un cierre de 2 temporadas o algo bien, porque... Sí, tengo fe ahí en eso. Pues bueno, estaremos viendo. Primero nos tenemos que poner de acuerdo y yo tengo que ver la serie. Entonces, estaremos ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues nos despedimos, muchachos. Hasta luego. Bye. Adiós. Okay.